uno de los íconos más importantes de la historia argentina y además es uno de los lugares más fotografiados, más visitados por los turistas. Esta restauración va a estar terminada en poquito tiempo más, para el mes de mayo. Así que estamos muy contentos viendo los avances día a día. Cuando se trasladó la pirámide, que estaba más cerca de la catedral, se trasladó hacia el medio de la plaza unificada. En ese momento se le quitaron las esculturas. Bueno, estamos volviendo a ponerlas. Después de más de 100 años van a volver a estar en su lugar. Y hay algunas cuestiones interesantes relacionadas tanto a la historia de la pirámide como a la investigación arqueológica que se hizo, corroborar algunos datos históricos que se tenían en torno a esta cuestión de si había una pirámide chiquita dentro de la pirámide grande. Esto no es cierto. Después de algo más de un siglo vamos a poder ver la pirámide como la vieron a fines del siglo pasado nuestros antepasados.